Ya hablábamos hace unos momentos de lo que arroja un estudio del INEGI. Entre 1997 y 2017 han estado involucrados en accidentes carreteros más de 2.300.000 vehículos de carga, desde pequeñas camionetas hasta grandes trailers, hasta los llamados doble remolque. Si hay un hombre que sabe de este tema, que ha empujado este tema contra cualquier interés, es Héctor Gandini. Héctor, para quien no te conozca, dime quién eres, cómo estás y qué tenemos que reflexionar el día de hoy. Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad. Soy, desde hace 2 años, fundamentalmente un padre que perdió un hijo en un accidente de un doble remolque. Por eso me metí a este tema. Pero no nada más hay que hablar con el corazón. Enojado no estoy, pero creo que hay cosas que sí se pueden prever. Lo que pasó ayer, la tragedia en la carretera de Toluca, que es una tragedia, 10 muertos, 15 heridos, es una muestra de la impunidad y corrupción que priva en un país donde en este tema hay una total ausencia de Estado de Derecho. Esto nos puede pasar a cualquiera. Yo no quiero que ningún padre, ninguna madre, pierda un ser querido en un tema que sí se puede prevenir. En un minuto, Héctor, que les digo, ojalá que se conecten ahora a Televisa.news, dime, gobernadores de velocidad, revisión de frenos cada cuánto, aumento de los supervisores de la SCT, ¿por dónde empezamos, Héctor? Empezamos, tiene que haber un acto de autoridad del gobierno. Tienen que desaparecer primero los dobles remolques, porque física y mecánicamente no están hechos para circular. En este país, de punta a punta, pueden medir hasta 32.5 metros y cargar 75 toneladas. El tráiler que impactó ayer a los coches, creo que traía 25, 27 toneladas de productos. Hay que cancelarlos. Hay que tener mayor conciencia, hay que verificar a los choferes. Que los choferes, la señorita que iba manejando ayer, ella pasó a ser una víctima. Ella no agarró el tráiler para ver a quién mataba, igual que el tráiler que aplastó el coche donde iban mis hijos. Entonces es una cuestión de conciencia y es una decisión de carácter político en donde tienen que entrar el gobierno federal, los legisladores, los empresarios y la sociedad, empujar este tema que nos viene bien a todos. Ahora, Héctor Gandini, que es un extraordinario experto en comunicación pública, que es un compañero muy querido por todos los que somos reporteros. Héctor, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo conocemos más de este tema? HéctorGandini@hotmail.com es mi correo. El Facebook es Héctor Gandini. Y el otro, el Twitter, es @Héctor_Gandini. Bueno, pues encontramos, busquen no al doble remolque, porque ahí está toda la iniciativa que ha peleado este hombre. Solo, hemos sido testigos, solo, porque del otro lado hay muchos. Ah, pero también tenemos gente de este lado. Hay gente, los papás de Patricio, que desafortunadamente falleció. Hay transportistas muy conscientes. No estamos solos. Vas a ver que lo vamos a lograr. Muchas gracias, Héctor. Y gracias a ti. Importante poner este tema nuevamente en el centro del debate y sobre todo con una nueva legislatura. Gracias, Héctor. Gracias a ti. Gracias. Oigan.